Los animalillos de Clicking Z Channel. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Clicking Z Channel. Hoy haciendo un poquito de limpieza me he encontrado con un bonito ejemplar de una araña de patas largas o Phoclus palangioides. La he metido en esta funda de cámara de fotos. Ahora se dispone a salir. Y ahí la tenemos, una araña que genera repulsión a mucha gente, pero que yo, como siempre digo, hay que respetar porque es un ser vivo y tiene su función en nuestro planeta. Se alimentan de otros insectos e incluso en condiciones de escasez de alimento pueden practicar el canibalismo. Pero son animales perfectamente respetables como cualquier otro, aunque a mucha gente estos animales de ocho patas le resulten asquerosos. Cumplen su función en nuestro planeta y por eso mismo hay que respetarlos. Yo lo que haré será sacarla fuera de la tienda y que viva su vida en el exterior. En cuanto al veneno, son arañas que apenas tienen veneno, por eso la manejo yo entre mis manos, sin ningún problema. Al contrario de lo que muchos puedan pensar, son arañas totalmente inofensivas para el ser humano. Y en el caso de que produjesen alguna reacción en nuestra piel, sería una reacción mínima, una reacción alérgica mínima. Pero ya os comento que son arañas inofensivas para el ser humano. Tiene un nivel de veneno muy poco potente para un ser humano. Estas arañas se consideran beneficiosas en algunas partes del mundo porque se alimenta de insectos y arácnidos molestos dentro de las casas. Así que tenemos que considerarlo casi como un socio, no como un adversario. Un socio, un amigo, un compañero que ayuda a que otros insectos molestos no invadan nuestras casas. Ayudan a mantener un equilibrio. Es una araña de la familia Phoclidae. Las hembras tienen una longitud corporal de 9 milímetros, los machos son ligeramente más pequeños y sus patas pueden llegar a tener 5 o 6 veces la longitud del cuerpo. Acostumbra a vivir en el techo de las habitaciones, cuevas, garajes o las bodegas, lo que le da uno de sus nombres comunes. Espero que este vídeo os haya resultado agradable, bonito, y que saquéis una conclusión positiva de todo esto. Hay que respetar a los animales y todos los animales tienen su función en nuestro planeta. Un saludo de Chema de Clicking Z Channel y hasta la próxima. ¡Chao!